haga nada que tú tienes, no haga, no sea muy estridente, sí, es no haga mucha bulla. Hoy es viernes, déjame poner un poquito de alcohol a propósito de que hoy es viernes. Saludo a toda la gente que nos ve aquí en toda parte del mundo. Miren, ayer yo vi en redes sociales un video de un sacerdote, creo que de La Vega. Sí, no sé si es el padre Chelo, yo no conozco. No, ese no es. O me dicen como que es un hermano, no sé. Pero es un sacerdote, creo que de La Vega. Sí. Criticando el caso de que Gonzalo que visitó un brujo, una cuestión. Vamos al fondo del asunto y vamos a escuchar primero al sacerdote para luego venir con el análisis o con el comentario de esta situación. Vamos a escucharlo. De alguna manera. Hay un candidato ahí que se fue a un brujo a consultar a un brujo ya. Averigüen cuál candidato es, porque lo digo de una vez, dicen, ay, pues pague esto. Se fue un brujo y salió por la noticia. ¿Usted cree que usted puede votar por un candidato que se va donde un brujo? Y que ha robado. Y que lo estén acusando de narcotráfico. Que sea un corrupto y que tenga tanto dinero. Tenga cuidado. Tenga cuidado, no me quiero meter en ese tema, porque ese tema es muy profundo. Miren, señores. Internacional. Lo que da pena, es que se tome ese tipo de discurso durante una campaña y que sea un sacerdote que lo haga. Me da asco, sí, me da asco. Yo soy muy responsable en lo que digo y asumo todas las consecuencias de las cosas que yo digo. Me da asco ver este tipo de comentarios y más de un sacerdote. ¿Saben por qué? Porque hay que estudiar la historia para saber cómo se maneja la sociedad. Es una pena que volvamos a utilizar ese tipo de discurso, señor sacerdote, que fue el mismo discurso que le utilizaron a Peña Gómez allá en el 96. Yo me acuerdo como ahora unos videos de que Peña Gómez que era un brujo y que si vudú, que si que yo qué, que si gagá, que era un brujo. Y con eso le envenenaron la mente a esta sociedad inculta. Y aunque no tenga nada que ver con brujo, pero la Iglesia Católica asumió el enfrentamiento de Bosch en el tema del comunismo para justificar el golpe de Estado, que fue uno de los acontecimientos que más daño le ha hecho a este país. Exacto. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí, para no mencionar, yo quizás no voy a englobar la Iglesia Católica porque esa es la opinión de ese sacerdote, sí, que es una falta de respeto y una, si se quiere, una bajeza de parte de él utilizar ese... Supongan ustedes, vamos a suponer que Gonzalo visitó al brujo. Como en efecto lo hizo, pero él ha visitado muchísimos pastores y muchísimos sacerdotes. Destacaron esa parte. Pues, ¿sabe por qué? Porque somos una sociedad hipócrita. Porque somos una sociedad hipócrita. Si él, por ejemplo, si esa fuera su creencia, debía visitar un brujo, ¿cuál es el problema? No hay libertad de culto en este país. O me van a imponer lo que ustedes quieran. O le van a decir a Gonzalo que haga lo que ustedes quieran que hagan. Caramba. La campaña, repito, lo dice mucho, no nos pueden lodar tanto, señor sacerdote. Usted dijo, una gente que robó, usted no tiene prueba para demostrar eso, porque no hay una sentencia que diga que fulano que tal o que mengano robó. Así no, no podemos llegar a tanto. Y ustedes que son líderes, ¿verdad? Que ejercen cierta influencia en la sociedad, no pueden prestarse a ese tipo de vagabundería, a ese tipo, a estar reproduciendo informaciones que ustedes no tienen. Que no tienen. Así no. Y yo espero que ese tipo de discurso no se siga reproduciendo en la República Dominicana para no volver atrás. Que a mí me dolió mucho ver cómo a Peña Gómez lo destruyeron. Cómo le destruyeron su imagen en el año 1996 por ser negro. Hay que decirlo. Por ser de piel de color oscura. Fue por eso que lo acusaban de ser haitiano. Y nosotros, que somos un país altamente racista, los rechazaron por eso. Pues yo no tenía voto, yo hubiese votado por él. Pues movía masa, era un líder de verdad, así como decía Amado ahorita. ¿Tú no votabas? No, yo no votaba, pero por eso, pero veía todo lo que sucedía. Sí. Especialmente los vinchos, que eran los que llevaban esa línea de ataque, destruyéndole la moral a Peña Gómez. Le hicieron tanto daño que al final prácticamente lo mataron. Por política, por poder,
No se puede llegar a tanto. Y usted, señor sacerdote, se está prestando a eso. Bájele un chin. Bájele un chin a eso. No se puede llegar a tanto. Cambiando radicalmente de tema, y tenía la imagen ahí de Peña Gómez, ¿verdad? Que Israel, que si pudieran presentarla. Porque lo que quiero hacer es una comparación de cómo a Peña Gómez le hicieron tanto daño, cómo le destruyeron su imagen, cómo lo acusaron de narcotraficante, lo acusaron de brujo, lo acusaron de haitiano. Bueno, le hicieron de todo. Esa es la clase política que nosotros queremos promover. El que hace eso, el que llega al poder mediante mentiras, mediante eclipsar la imagen de una persona. Es eso lo que queremos. Es así que nosotros queremos promover cambios. ¡Caramba! Es así que queremos ser humildes. Fue a eso que Jesucristo lo mandó a usted, señor sacerdote. Yo entiendo que no. Y es una irresponsabilidad de su parte usted utilizar ese discurso tan sucio y tan asqueroso. Cambiando de tema, señores, ayer, y a Pacheco que nos está llamando, que espera que yo termine el comentario. Ayer vi esta información que publicó el Listín Diario, me pareció bastante extraña. De que Luis Abinader dice que, el tuit, muchachos, el titular, que Luis Abinader dice... Dice titular coronavirus, muchachos, que el coronavirus es una enfermedad, mírenla ahí, el coronavirus es una enfermedad molestosa. En ese, cuando usted entra en esa información, le dice que ya Luis Abinader dio negativo a la segunda prueba. Lo dice, pero no lo dice. ¿Saben por qué? Desde mi punto de vista. Porque no se atreven, o sea, le están diciendo al pueblo que ya Luis Abinader va de nuevo a integrarse a la campaña, pero no se atreven a decirle a este país que él está negativo, porque eso va a provocar o provocaría una reacción en el pueblo y el pueblo pudiera sentirse engañado. Cuando usted entra, búsquelo en el listín que está ahí ahora en primera plana. Cuando usted entra al listín, le dice que ya él la superó. Le están diciendo que él va de nuevo para las calles, que va a hacer su campaña de manera presencial. Pero no se atreven a publicar en primera plana que ya dio negativo. ¿Ustedes saben por qué? Porque el pueblo pudiera reaccionar y decir, oh, pero ven acá. Me engañaron, me cogieron de pendejo. Me dijeron que sí y ahora resulta que ya lo dio tan negativo. Y ahí en ese escrito, él lo dice, en la parte final, dice que ya la superó la enfermedad. Es decir, que entre líneas usted puede leer que ya supuestamente él está totalmente libre del coronavirus y que puede salir a hacer campaña. A mí no me gustó el manejo de esto, porque de ser así, yo como dominicano me siento engañado. Y ¿verdad? Esto pudiera malinterpretarse como algo político, pero a mí no me gustaría que una persona entonces llegue al poder mediante engaño. Si es así, y eso sería bueno que se investigue. Esto de que tengo coronavirus y de una vez ya no tengo coronavirus porque ya conseguí el efecto que yo quería y entonces ya tengo que integrarme a la campaña. Pero no digo que no tengo y digo que ya como que la superé, como que mareo a todo el mundo y me colé. Cuidado con eso, porque aquel que llega al poder mediante engaño, imagínense ustedes lo que pudiera hacer. Una vez que esté ahí arriba. Obsérvate tú en el transcurso de la campaña. Ese fue mi comentario. Yo quiero que lo cierres. Pero ya. Digo yo. Y ahorita en tu comentario tú respondes. Obsérvate tú. Yo no respondí en tu comentario ni te obsérvate tú en la trayectoria Giovanni, de esta campaña. Obsérvate tú en la trayectoria de esta campaña. Que sepa. Cómo Luis ha llevado la campaña. Con respeto. La ha llevado. Y en base a la verdad. Ahí está todo. No, yo lo que lo pongo bien. En duda eso. Bueno, tú vamos tienes derecho a dudarlo. Yo lo que lo pongo en duda. Tú tienes derecho a dudarlo. Vamos con un doctor y dale la prueba. ¿Por qué no lo publicaron en primera plana? Con un doctor y dale la prueba, ve. Vamos al WhatsApp. Luis Abinader no necesita eso. ¿Pero por qué no lo publicaron? Y nunca se ha prestado a estar engañando a nadie. Nunca. Viene de una familia honesta y honrada. ¿Pero por qué no publican? Él y su familia. ¿Por qué no publican en primera plana? Y siempre ha estado frente al pueblo. Y de que tuvo cosas, lo dijo al pueblo. Búsquenlo, que eso está en un hombre honrado, honesto. Para tú venirlo a poner entre dicho ahora. Vamos a ver lo que dicen nuestros amigos del WhatsApp.